El plug-in es una práctica que combina el ejercicio al aire libre con la recogida de residuos. En otras palabras, se trata de aprovechar cualquier actividad física al aire libre para la recogida de los desperdicios que se encuentran en las playas, las montañas o las propias ciudades. Bienvenida entonces a esta actividad, a este proyecto Plug-in IAC 2021. A partir de ahora vamos a invitar a la señorita Martina y a la señorita Amada del segundo medio B, quienes fueron las creadoras de la aplicación de Plug-in para esta actividad. Ella nos va a explicar más o menos de qué se trata la aplicación que ustedes ya descargaron en su teléfono. Es una aplicación educativa que nos ayuda a saber mucha información sobre lo que es el plugin. El señor Diego Vilca. Ustedes nomás van a saber esa contraseña, ¿ya? MJR1. Y te inician y ahí ponen kilos de basura y tu nombre y tu uso. ¿Y ahí se registra? ¿Cómo? MJR1. En mayúscula. La señorita Martina y la señorita Amada están a cargo de la aplicación, le están entregando un código a los representantes de cada cuadrilla para que ellos posteriormente se lo entreguen a ustedes y activen esta app. Para realizar un calentamiento previo para luego realizar la salida con dirección al punto limpio de San Juan. El plugin comenzó en Suecia como actividad organizada alrededor del año 2016 y se extendió a otros países en 2018 debido a la creciente preocupación por la contaminación plástica. Como entrenamiento, proporciona una variación de movimientos del cuerpo al agregar flexiones, sentadillas a la acción de caminar, trotar o correr. Desde entonces, esta tendencia de actividad física con conciencia social comenzó a propagarse alrededor del mundo, incluyendo Chile. Pida su botella con agua, punto de hidratación, plato, la mochila, el morral de recuerdo de esta linda actividad que tenemos hoy. Aún nos quedan, creo, aún nos quedan, nos falta gente, parece, ¿no? David, que me ayude los que están ahí. Esta es la pantalla principal de lo que sería nuestra aplicación. Acá tiene un menú desplegable donde nos salen las diferentes áreas. Por ejemplo, la primera es qué es el plugin, donde nos explica qué es el plugin. Después está lo que es la basura, las 3R y la huella de carbono. Todo esto es información para las personas que participan del plugin puedan tener un poco más de conocimiento. Acá pasamos a la pantalla número 2. Que acá sería donde nos explica qué es lo que es el plugin. Sí, el origen también. El origen, de dónde viene la palabra. Después pasaríamos a la pantalla número 4, que acá explica lo que es la basura. Tenemos también lo que es el elementos y la composición de la basura y lo que sería la historia de la basura. Después pasamos a lo que es la pantalla 5, la huella de carbono, que acá explica lo que es la huella de carbono y uno puede calcular su propia huella de carbono mediante un link donde te piden unas informaciones sobre cómo es tu vida diaria para poder sacar lo que sería tu huella de carbono. Después viene la pantalla número 6, que esta sería la base de datos, donde podemos ver, donde el jefe de cuadrilla debería mandarnos la basura que recogió. Después pasamos a la pantalla número 7, que acá serían las rutas desde que nos dirigimos desde el establecimiento hasta el Parque Culebrón. Tenemos la pantalla 8, que acá nos sale los botones para poder ir a ver la basura en la edad antigua, edad media moderna, época contemporánea y la actualidad. Tenemos también la 9, que acá es como donde uno tiene los componentes así como más prácticos, donde está el dónde estamos y para dónde vamos, que sería el mapa con las rutas. Tenemos el cuánto llevamos, que sería el cronómetro. Y tenemos el ve tu avance, que es para poder ver cuántos pasos dimos.
y el ahora pesar, que sería la base de datos que explicamos anteriormente. Nosotros cuando empezamos ya a promocionar el plugin, empezamos a contar que había una aplicación. Entonces todos empezaron a motivar, a preguntarse cómo se llamaba la aplicación. Y nosotros les mostramos el código QR y les llamaba la atención porque nuestra aplicación tiene hartos colores, tiene música, para que las personas se entretengan igual al estar leyendo la información. Entonces nosotros también llamamos a las otras personas que se quieran motivar a hacer su plugin en su comuna. Y como fusionarse, juntarse para hacer un plugin más masivo como este, porque este solo era para hacer en el liceo para ver si funcionaba. Y también pueden ocupar nuestra aplicación como un medio para poder dar a conocimiento sobre qué es el plugin, sobre cómo está el medio ambiente en Chile o en cualquier otra parte del mundo. Este proyecto no solo permite cuidar el medio ambiente, a su vez permite desarrollar habilidades como la innovación, la resolución de problemas, el pensamiento crítico y habilidades comunicativas. Así también se fortalecen los indicadores tales como hábitos de vida saludables, participación ciudadana, la convivencia, la motivación escolar y el trabajo en equipo. Nuestro establecimiento educacional, Instituto de Administración y Comercio Estado de Israel, perteneciente al Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera, hoy sale a encontrarse con la comunidad aledaña para concretar este proyecto de líderes estudiantiles denominado Ployeniac, promoviendo la actividad física y el cuidado del medio ambiente. Dicho proyecto consiste en llevar a cabo una actividad deportiva y ecológica en la que vemos un fuerte potencial para poder promover con fuerza el sentido de responsabilidad ciudadana activa en nuestra comunidad educativa y entorno social. A continuación, nuestro director, señor Luis Guerrero Ponce, nos entregará unas palabras a los presentes. Muy buenos días a todos y a todas y a todos los queridos estudiantes que hoy están participando en este tremendo proyecto que hemos iniciado con la innovación y a su vez con el gran apoyo de nuestro Servicio de Educación Pública y la Fundación CIS. Distinguidas y queridas autoridades del territorio de Coquimbo, un gran reconocimiento por participar activamente y comprometido con el gran proyecto ecoambiental Ployeniac Estado de Israel. ¿Qué puedo decir en estos momentos? Solamente agradecer con fuerza y de corazón. Estamos muy contentos por haber sido seleccionados con el innovador y creativo proyecto por parte del Servicio de Educación Pública Puerto Cordillera. Gracias a la directora, como también al señor alcalde y sus atentos y comprometidos equipos de gestión y desarrollo de la actividad medioambiental y logística municipal. Felicitar a nuestro orientador, gestor de la iniciativa, junto a la coordinadora extraescolar, directiva del centro de alumnos, profesoras y profesores, asistentes de la educación, padres, madres y apoderados, y a toda la comunidad en general, especialmente a ustedes, nuestros queridos estudiantes, de séptimo año básico a cuarto año medio. Agradecido de todos y cada una de ustedes. Felicidades y éxito en nuestro proyecto. Muchas gracias. El Liceo Bicentenario, Instituto de Administración y Comercio Estado de Israel, ha incorporado este proyecto como una herramienta de innovación educativa, articulando e integrando al currículum de distintas asignaturas del plan de estudio con lineamientos claros e insumos pedagógicos, fortaleciendo los aprendizajes en los estudiantes, potenciando los valores del cuidado del planeta, la actividad física, la investigación e indagación, la creatividad, ocupando la tecnología, la historia, la geografía, la georreferencia y otras herramientas de gestión de desarrollo e innovación. Las instancias de esta actividad permiten practicarlas en lugares públicos o en cualquier tipo de recorrido en que exista basura. Solo se necesita ropa cómoda, correr, zapatillas y conciencia para poder mejorar el cuidado de nuestro medio ambiente.
el plugin contribuye a mantener una buena calidad de vida y un estado físico saludable, evitando enfermedades a largo plazo, haciéndonos cargo de nuestra salud física, emocional y mental en forma divertida, colaborativa y retadora. Muchos chicos no conocían el lugar, que conocieran este sector, que es un sector maravilloso, lleno de árboles, pero que sí la problemática es de acá, de la contaminación, de la basura que llega, así que nosotros estamos interviniendo, también dando el ejemplo a la ciudadanía, que también mucha gente al paso de estar recogiendo basura, nos iban mirando que nosotros íbamos realizando esta labor, así que dando un ejemplo a los alumnos de que hay que cuidar estos espacios y que tenemos que seguir acá cuidando nuestros sectores verdes que quedan acá en Coquimbo. Bueno, esta actividad me parece maravillosa porque es capaz de complementar la actividad al aire libre y atacar la vida sedentaria y llevar, hacer un poco de ejercicio, respirar aire puro y además cuidar la naturaleza, que es un ejemplo para los estudiantes y que tomen conciencia de que es importante, que esto es tarea de todos, o sea, todos somos responsables de aportar con un granito de arena para prevenir este calentamiento global. Y que sea voluntario también da más apoyo, que sea más, o sea, el hecho de que sea voluntario y que no se sienta una obligación. Igual como que sube un poquito como el autoestima, pues así de, estoy haciendo algo bueno de chico. Entonces igual como que uno se siente importante. En esta actividad lo que he podido también ver es el trabajo en equipo de los estudiantes. Los estudiantes, ellos se han organizado, están pendientes. Aquí vemos basura, ya que es importante dentro de lo que es el espacio. Ya es un espacio que es muy bonito y que tenemos que seguir cuidando. Como decía aquí Claudia y la profesora, nosotros veíamos cómo las personas les llamaba la atención que un grupo de estudiantes estuvieran recogiendo basura. Es como, era algo impactante, yo creo, a la primera vista. Así que ha cumplido un poco el objetivo también la actividad de que las personas vayan generando conciencia del cuidado del medio ambiente, ¿ya? Eso, más que nada, muchas gracias a todos los que participaron de la actividad. Lo pude ver yo porque siempre estuve observando a todos, muchos alumnos, estudiantes, siempre iban de a dos con bolsa, llevan harta basura, siempre hubieron algunos que llevaron menos, otros más. Y muy, muy buena la actividad porque incentiva a que siempre reciclen, recojan la basura que siempre otras personas botan, pero muy bueno, muy bacán. Además de compartir con los estudiantes, creo que lo más importante de todo esto, y también la basura, obviamente, es una actividad muy recreativa para todos y para que los otros colegios igual aprendan y hagan esta actividad en sus sectores. Exacto, y gracias a esto se ha aportado a la convivencia entre todo el colegio y yo creo que después de esto todos van a, como por así decirlo, gracias a la pandemia no todos nos conocíamos y gracias a esto ya nos vamos a conocer mucho más y se va a aportar al medio ambiente también. Tenemos que ir revisando, separando qué es lo que se puede reciclar y qué es lo que no para llevar al punto limpio. Ya, niñas, niñas tienen que recoger esto de acá. Asumir el rol de agentes de cambio con determinación creemos que es la forma más efectiva de generar cambios en nuestro entorno y cuidar nuestro planeta de la crisis climática mundial, generando y ejecutando una conciencia ambiental colectiva a través de la actividad física y la enseñanza práctica de hábitos sostenibles. Grupo número 5, tercero medio C, profesora Marisol Castellón, con su curso. Este proyecto estamos seguros que cambiará la manera de pensar de nuestra comunidad escolar. Se quedará por mucho tiempo en nuestro Liceo Bicentenario, Instituto de Administración y Comercio, Estado de Israel, de Coquimbo.